posible nuevamente llegando a sus hogares para llevarles el amor, la entrega, la dedicación de nuestros emprendedores de la ciudad y por supuesto llevándoles también ese conocimiento, esas herramientas para comenzar a emprender. Es un gusto para mí darle la bienvenida a nuestra primera invitada, ella es Kelly de Samsung Peak, pero antes de darle paso a Kelly quiero contarles que hoy nos acompaña una persona muy especial. A partir de hoy vamos a tener en nuestros programas a la madrina de nuestros emprendedores, esa persona que tiene el conocimiento, la experiencia para darles tips, para seguir adelante y para fortalecer sus empresas. Ella es Olga. Olga, bienvenida. Muchas gracias. Con el micrófono aquí cerquita. Hola, buenos días, muchas gracias. Es un placer estar aquí acompañando hoy a mi ahijada Kelly en este programa y con algunos tips que vamos a recomendar a nivel empresarial. Bueno, ahora sí, Kelly, cuéntanos entonces de qué se trata Samsung Peak, aunque ya yo creo que al verlos nos dimos cuenta qué es. Bueno, buenos días. Samsung Peak trata de personalizar alcancías. Yo compro marranitos en crudo, como los vemos al, exactamente, y sobre ellos plasmo cualquier diseño que el cliente solicite. Realizo superhéroes, princesas, mascotas, cualquier diseño que se les ocurra lo plasmo. Bueno, en este caso entonces tenemos algunos de los diseños que podemos ver entonces que les agregas, digamos, el pelo, los accesorios. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿este es el Superman? Ese es el diseño especial para ahorita del Día del Padre, es el Super Papá. El Super Papá, bueno, aquí tenemos el Super Papá en el programa. Y es que precisamente estábamos hablando detrás de cámaras y es que cuando hablamos del tema del ahorro, de incentivar el ahorro en la familia, con los niños, las alcancías en la historia de nuestro país pues han estado ahí, pero cuando llegamos con estos diseños, incentivamos más eso en los niños. Así es, pues lo vivo en carne propia, mi hija tiene 3 años y es feliz ahorrando, de una monedita y es mamá para la alcancía, me pide diseños exclusivos, por ejemplo, este es la mascotica que tenemos nosotros y ella es feliz y es mamá, le falta el collar, entonces es muy motivante para los niños realmente. Bueno, madrina, yo quiero que aprovechemos, Kelly, quiero preguntarte, ¿en estos momentos estás formalizada? ¿De pronto tienes RUT, Cámara de Comercio? No, en el momento no. ¿Cuáles son esas importancias, esos consejos que le podemos dar hoy a nuestra invitada acerca de por qué es importante formalizarse, cuáles son esas ventajas y de pronto si es simplemente persona natural como régimen común o simplemente crear una SAS o algún otro tipo de compañía? Bueno, Kelly, el proceso de formalización es muy importante para los empresarios porque permite abrir las puertas al mercado, tener un mercado más formal, no solo venderle al que te lo pide de manera natural, sino abrir a un mercado más formal. Y no necesariamente tienes que estar en un régimen común, puedes estar en el régimen simplificado como persona natural. Hoy también nos ofrecen la opción de tener el régimen simple, que tiene muchas gabelas, muchas garantías para los empresarios y que puede ser una ventaja para tu empresa. Entonces, te invito a que por lo menos conozcas, entiendas y aprendas un poco el proceso de formalización y te animes a iniciar ese camino, porque va a tener muchas ventajas para tu empresa. Perfecto, además de muchos beneficios que encontramos que nos da el Estado, diferentes entidades públicas, como créditos o simplemente participar entonces, digamos, en alguna licitación. Totalmente, incluso públicas. Para el tema de los créditos, obviamente no es lo mismo hacer un crédito cuando se está formalizado a cuando no se está, entonces también te abre las puertas en el sistema financiero. Bueno. Y hablando un poquitico, me disculpas, sí, del tema del ahorro, quería preguntarte si hoy en la empresa tú separas el dinero de la empresa de los gastos personales. Sí, eso sí lo hago. Perfecto, sí. Esa es la primera recomendación que debemos tener en cuenta en las empresas y es que hay que separar los gastos personales de los gastos de la empresa y de esa manera empezamos a organizar todo el tema empresarial. Madrina, esos tips, mejor dicho, recomendaciones que nos sirven a todos los empresarios, a todos los emprendedores para tener una empresa más estable, por así decirlo, más sólida. Bueno, hablemos un poquito acerca de los diseños para todos los que están en casa, que quieren realizar esas compras. ¿Podemos enviarte una imagen y personalizar esos diseños que queremos? Sí, Dani, yo quisiera que abrieras este paquete que es para ti, para que mires
que precisamente ese es un ejemplo. Yo tomé una fotografía tuya que encontré en Instagram y en base a esa realicé una alcancía. Lo que tú decías, me pueden enviar cualquier imagen y yo sobre esa saco características para realizar la alcancía. Esa es la pic, Daniela. No, y les voy a mostrar este detalle que está adicional. Miren, les voy a mostrar. Miren. Ah, ¿qué tal? La coquetería. Ay, no, qué detalle tan hermoso. O sea, esta soy yo, mejor dicho. Hasta con el tutú. Perfecta. Bueno, muy importante saber entonces que tenemos estos diferentes estilos, pero que además para los niños que son que les aman los cómics, quienes aman de pronto alguna caricatura especial, también lo podemos hacer y que lo logramos. Digamos que modificamos el cerdito porque le agregas no sé qué material es este. Si eso es porcelanicrón. Eso es una masita blanda, que como una plastilina, que entonces yo la voy moldeando y ya dura en promedio 2 días más o menos para que tenga un secado perfecto. Y ya con eso sí, le formo las orejitas, detalles ya del personaje como tal. Hablemos de los precios, vemos diferentes tamaños, cómo lo realizamos, cómo podemos hacer los pedidos y qué precios tiene. Bueno, yo manejo precios por unidad y precios al por mayor, por lo que los cerditos también no son usados para regalar en recordatorios en las fiestas, entonces manejo también precios al por mayor y por unidad. Los precios oscilan desde 13 mil pesos hasta 50 mil pesos la alcancía grande. Y como tú decías, sí, vienen varios tamaños. El más pequeñito que manejo, qué pena. Vamos a mostrar es que este. Lo tenemos por acá. Muy bien. Este nos cuesta, al por mayor nos costaría 13 mil pesos y por unidad ya sí nos costaría 18. Señorita, ¿qué promoción tenemos el día de hoy para todos nuestros televidentes? La promoción es que les vamos a dar un 15% de descuento a aquellos que utilicen el código Misión Posible. ¿Y qué tal? Sí. Incentivamos ese cariño y esas personas que siempre están ahí conectadas con nosotros y les damos un obsequio subiendo una foto viéndote a ti aquí en Misión Posible a la primera persona que suba la foto etiquetándote y etiquetando arroba telemedellín. ¿Cuál le vamos a dar? ¿El del superpapá o qué? Sí, el que quieras. Bueno, escogemos entonces el del superpapá porque a propósito de que se viene el Día del Padre, un regalo perfecto, además hecho con ese detalle, con el amor y pues miren, aquí está el superpapá, la superpe. Bueno, que las redes sociales, teléfonos, para que las personas puedan subir la foto, etiquetarnos y además hacer los pedidos. Listo, en Instagram nos encuentran como SamSam, las dos con M, guión bajo pic, de cerdito en inglés. Bueno, señorita, muchas gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible. Madrina. Muchos empresarios depositamos nuestra confianza en algunas personas que llegan y que se ganan la confianza de nosotros y abrimos las puertas de nuestras empresas y muchas veces esa confianza se ve violada. Ahí se cometen dos tipos de delitos y que podría ser robo o abuso de confianza. Tenemos en estos momentos al abogado Daniel Ramírez que nos va a explicar cuál sería entonces en qué caso uno de estos dos delitos para poder saber qué hacer en el momento en que alguna persona nos hurte algo de nuestra empresa. Así que vamos a ver al doctor Daniel. Es muy común confundir el abuso de confianza con el hurto agravado de la confianza, pero es muy importante hacer la diferenciación que existe entre uno y otro. Es decir, el abuso de confianza se genera cuando una persona que tiene la custodia y el resguardo de un bien mueble, aprovechando el resguardo que se le ha dado por parte del sujeto pasivo de la acción, se apodera de ese bien. Cosa diferente sucede cuando en el hurto agravado por la confianza, el sujeto activo, aprovechándose de la situación que tiene de confianza con el sujeto pasivo, se apodera de ese bien mueble. Para que podamos diferenciarlo, vamos a tomarlo con un ejemplo. En el hurto agravado se genera cuando la secretaria, que trabaja hace 10, 15 años en la oficina de su jefe, se aprovecha de unos bienes que están al interior de una oficina. Cosa diferente sucede con el abuso de confianza. Por ejemplo, cuando una ciudadana que protege los bienes, es decir, el dinero producido de unos bienes muebles que tiene bajo su custodia, se aprovecha de esa situación y se apropia de esos cánones de arrendamiento. Entonces, para que lo tengamos muy claro, el abuso de confianza se genera cuando se tiene la custodia de los bienes y el hurto agravado por la confianza se genera cuando me aprovecho esa confianza depositada sobre mí.
Y continuamos en Misión Posible. Señora, sí, bienvenida, la segunda emprendedora de esta mañana. Cuéntanos cómo te encuentras el día de hoy. Súper bien. ¿Qué tal este espacio que crea Telemedellín con tanto amor, tanta pasión para que ustedes puedan venir a mostrar sus emprendimientos? Delicioso, una oportunidad para muchísima gente que nos estamos reinventando ahora con esta crisis. Bueno, cuéntanos acerca de este emprendimiento, ¿de qué se trata? Bueno, nuestros productos son comida, deliciosa, alimentos sí. En este momento nuestra empresa está elaborando como un paquete para el Día del Padre. Estamos haciendo las cajitas con los productos que nosotras mismas elaboramos. Por aquí tenemos, está como el desayuno. Sí, un desayuno especial para el papá. ¿Qué trae entonces en este caso como un sándwich? Un sanduchito de pollo, uva y manzana, un bonjour, unas fresitas con crema, unas brocheticas de queso y fruta y unos rollitos de arequipe. Ya está viendo como hambre. ¿Cuánto vale esta? Ese vale 28. 28, listo. ¿Y por aquí qué tenemos? Esos son unos deliciosos ceviches. Unos deliciosos ceviches. ¿Usted sabe lo que yo amo, ceviche? No, sí. Esta mujer. Y bueno, ¿y qué precio tiene este? Bueno, vea, es un ceviche de frijol y un ceviche de champiñones. ¡Wow! Los dos, la cajita para el papá, vale 26 mil. Miren, a mí me parece muy chévere, madrina, y retomamos ese tema de innovar, de ser diferentes, de marcar la diferencia. Y es que yo le dije, a mí me encanta el ceviche, pero entonces aquí yo veo la diferencia y ella me dice, ah, este es un ceviche de frijol. ¿Cuáles son esas recomendaciones que le podemos dar apropiándonos de ese tema de ser diferentes? Competencia hay mucha, sí, hay mucha, pero ¿cómo logramos ser diferentes de los demás? Bueno, este es un fiel ejemplo de reinventarse, que es la palabra que tenemos hoy como de moda por el tema de la pandemia que estamos viviendo. Y esta es una empresa que nos demuestra realmente la capacidad de resiliencia y de reinventarse que tienen las pequeñas y las microempresas. Parte de eso es la innovación. Ellos siempre han trabajado un tema de catering, donde prestan servicios a empresas, ofrecen refrigerios, pero ¿cómo a través entonces de esta oferta que hoy tienen para los papás, almuerzos para llevar a la casa, han logrado marcar la diferencia? Y eso se llama tener una propuesta de valor diferenciada. Entonces también la invitación es a esa, a pensar en cuál es mi propuesta de valor, cómo me diferencio de los demás y realmente cómo soy competitivo en el mercado. Marina, por aquí me puse esta florecita porque quiero representar a esas mujeres del campo, de las que vivíamos así entre las plantas y las flores y que nos dejábamos cautivar por la naturaleza, porque este plato que tenemos aquí, señoras y señores, que es este tamalito, hace parte del fiambre, perdón, porque este fiambre no es un tamal, este es el fiambre, hace parte de esa típico de Antioquia, de eso que nos gustaba sentarnos. Por ejemplo, yo que voy a cabalgata con mi abuelo Javier, siempre nos empacábamos el fiambre para sentarnos en un campo a comérnoslo. Entonces es muy importante también saber que hoy podemos disfrutar de un fiambre en la casita un domingo, por ejemplo. Cuéntanos qué trae este fiambre. Bueno, ese fiambre nosotras los estamos elaborando, el fiambre tradicional que tiene carne molida. ¿Lo puede abrir? Sí. Sí, sí. Por el otro lado, sí. Listo. Carne molida, chicharrón, huevito cocido, papa con hogao y arroz. ¿Para otro lado? Para otro lado, pero se me abre, ¿no? No, 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 por... no. Bueno, hágame el favor y usted me ayuda por acá. Tiene entonces arroz, tajadita madura. Sí, tajadita maduro. Y ahora como la gente... Ay, pero es que... Pero esto está hecho eso, una es un revolcón. No, pero es que eso es... Pues, ¿quién, no, ¿quién ha comido fiambre? Que venga así organizadito, ¿no, señores? Eso ya no es un fiambre. Bueno, esto es muy especial. ¿Lo vendías antes de la cuarentena o fue comenzaste no, a venderlo ahorita? Ahora comenzamos a venderlo porque, como ella decía, nosotros trabajamos con refrigerios mucho empresariales. Y ahora la gente trabajando desde sus casas, entonces refrigerios ya no hay. Claudia, aquí tenemos parte de lo que vendes, sí, pero además de esto, ¿qué más estás ofreciendo? Te iba a contar que este fiambre, ahora la gente como se cuida tanto, este mismo fiambre lo tenemos con solo proteína. ¿Cómo es eso? Carnita molida, el chicharrón, carnita molida, chicharrón, julianas de cerdo y el huevito. Para las niñas fit del canal, exacto, por ejemplo, todos los que nos están viendo. Exacto, sí, señor. ¿Y cuál es el precio de ese? Bueno, el de solo proteína vale 21 y este vale 14.
Bueno, Claudia, recordemos los teléfonos y las redes sociales para las personas que quieran pedir esos productos. Bueno, en Instagram estamos como @refrieventostoquegourmet. Y el WhatsApp 312-259-8070. Y yo no te quiero despedir sin antes mostrar esto, cháchara, chacharam. Y es que esta mujer también vende postres, o sea, todo en uno, en un solo lugar. Y porción personal, porque aunque las niñas nos cuidamos y las mujeres nos cuidamos, los hombres también, pero un pecadito así chiquito, yo creo que... Nada, normal. Puede ser, cierto. Es ese, todos cuando terminamos de comer, como, ay, qué rico ese dulcecito. Ese, vea, aquí está. Daniela, voy a hacer una pequeña intervención y es la importancia que tiene en la producción de alimentos el tema de las buenas prácticas de manufactura. Y esta empresa es un ejemplo de esas buenas prácticas y es mantener toda la asepsia requerida en las instalaciones, en los manipuladores de alimentos para poder garantizar que este alimento es apto para el consumo humano y que estamos conservando la inocuidad. Entonces, importantísimo. Muy, muy importante. Claudia, muchas gracias, gracias por acompañarnos. Pero antes de despedirnos, ¿cuál va a ser ese descuento, por ejemplo, para las ancheticas del Día del Padre? Bueno, a ver, para el Día del Padre puede ser sí. Los ceviches o este paquetico que lo estamos entregando desde el día sábado. Sí. El 10% de descuento a las personas que nos llamen al 312-259-8070. Pero ojo, diciendo que usted llama de parte de Misión Posible, porque usted nos llama, no le dan el descuento. Misión Posible. ¿Cierto? Y no. Las cinco primeras personas. Ah, las cinco primeras personas. Sí, ¿y qué tal si me deja hacer una rifita? Hágale. Listo, entonces, vamos a dar un ceviche. Sí. ¿De cuál? ¿De champiñón o de frijol? Pues de frijol, porque yo creo que todos estamos curiosos, que es lo más diferente que hemos conocido. Entonces vamos a darle a la primera persona que sube una foto viendo a Claudia aquí haciendo esta Misión Posible a sus redes sociales, etiquetando, por supuesto, a su emprendimiento. Y @telemedellin se va a llevar entonces el ceviche de frijol. Ajá. ¿Listo? Sí, claro. Bueno, Claudia, muchas gracias por gracias acompañarnos. En este momento vamos a ir a un pequeño corte de institucionales. Pero si usted supiera la dulzura que llega aquí a Misión Posible, no se desconecta. Así que ya volvemos. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible y lo prometido es deuda. Yo les dije, llegaba la dulzura a este set. Pues aquí está esta dulzura. Fresitas bañadas en chocolate. ¿Qué más? Cada una trae su topping diferente. Bueno, ahorita explicamos bien a Andrés. Andrés, claro, bienvenido aquí a Misión Posible. Chico. Madrina, este emprendimiento usted la tiene, mejor dicho, que se los quiere comer todos, ¿cierto? Todos, todos. Bueno, madrina, ¿cuál es esa recomendación final que le queremos dar a todos los emprendedores que hoy nos acompañaron, a los televidentes, a aquellos que todavía no hacen parte de este mundo de emprender? Antes de la recomendación, es mis respetos para los emprendedores y empresarios de la ciudad. Realmente es una labor muy bonita que están haciendo. Es generar empleo, es generar progreso y desarrollo para la ciudad. Y mi recomendación es que finalmente emprender es una aventura, es un mundo mágico en el que cada día se aprende y que debemos ser cada vez más formales en nuestros procesos para lograr un desarrollo empresarial. Me voy feliz de haber sido la madrina de estos empresarios que acompañé hoy. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Andrés, bueno, ahora sí, contemos de qué se trata este emprendimiento que además llega en estas cajitas demasiado organizadas. Mejor dicho, uno le llega este detallito y uno se enamora. Ya saben, sí, el tip perfecto, porque las mujeres en este set están derretidas literalmente. Bueno, el emprendimiento empieza hace 3 años. Es un proyecto familiar. A ver, lo que tratábamos de hacer era llevar algo económico y hermoso como a las personas para que siempre haya como un amor, como algo lindo para regalar, ¿cierto? Trabajamos a base de rosas naturales y fresas cubiertas en chocolate. Andrés, y es que detrás de cada hombre exitoso hay una mujer que lo está impulsando, que lo está ayudando, que le está fortaleciendo su emprendimiento, su empresa o incluso su forma de ser. Y aquí, claro, usted, sí. Aquí está la mujer que hace parte de este emprendimiento. Bienvenida. Ay, muchas gracias, Daniela. Bueno, cuéntanos entonces cómo ha sido este proceso de poder impulsar esta marca. ¿A quién se le ocurrió la idea? ¿Fue Andrés o a ti? Entre los dos.
pudimos salir adelante y la idea es como enamorar a las personas de todos estos productos. Sí, claro que sí. Bueno, ¿y cómo ha sido ese proceso de impulsarlo, de llevarlo, de venderlo? ¿Cómo es todo? Cuéntanos un poquito, Sara. Andrés mejor, listo, Andrés, cuéntanos entonces. Yo creo que tiene las partes definidas. Claro que sí, lo principal, bueno, fue pensar en que no queríamos una tienda física porque pues eso requiere un poquito más de tiempo y dedicación, ¿cierto? Entonces empezamos por medio de las redes sociales que pues, nos han tenido muy buena acogida. Empezamos con poquitos productos y todavía trabajando, digamos, en empresa hasta que tomamos la decisión de no, pues, retirarnos y solamente vivir de lo que es nuestro proyecto. Miren, aquí hay una historia que yo quiero que resaltemos y es ese de amar tanto lo que hacemos, claro, tener que sí, tanta pasión que decidimos dedicarnos 100% a nuestro emprendimiento. Cuando le dedicamos tiempo a lo que amamos, definitivamente estamos asegurando el éxito. Andrés, ¿eso fue a lo que ustedes le apostaron? Claro que sí, es que la idea general era que nuestras metas y nuestros sueños se vieran reflejados en estas cajitas tan lindas y en los ramos que elaboramos. En una empresa tenemos que delegar tareas, delegar trabajos. En este caso, Sara, ¿cómo hacen ustedes el tema del emprendimiento? ¿A qué se dedica Andrés y a qué se dedica usted? Yo soy la niña de producción. Yo soy la que hago los ramos, las cajitas, y él se encarga más que todo de la publicidad. O sea, tú eres la encargada de hacer estas obras de arte. Claro, sí, que señora. Sí. Bueno, ¿y cómo son el tema de los toppings? Cuéntanos entonces, porque aquí les voy a mostrar un poquito, si me pueden ayudar cerrando el plano. Tenemos entonces fresa con chocolate. Claro que sí. Manejamos varios colores. Esa es BN. Manejamos coco. Oreo. Chip blanco sería este. Sí, señora. Blanco. Y maní. Maní. Bueno, y por allí tenemos un detallito divino, que es este. El ramo. Este sería entonces en rosa. Sí, en rosa. Lo manejamos de varios colores, amarillo, rojo, azul. No necesariamente este tipo de adorno o de regalo es para enamorar a una mujer. También puede ser un detalle para una persona total, que quieres mucho. Abrazar a distancia, que es un término que tenemos ahorita en la cuarentena. ¿Cuál es el precio, por ejemplo, de este? Este ramo tiene un costo de 100 mil pesos. Este tiene un costo de 100. Sí. ¿Cuántas fresas trae? Trae 26 fresas y 15 rosas. ¿Y cuánto vale este que tenemos aquí sobre esta la mesa? Esta cajita cuesta 60 mil pesos. Esta. Y también incluye la rosita. Y la rosita que tiene en la caja. Ajá. Claro, y este sí, pequeñito, que es más como para uno compartir con las compañeritas de trabajo después exacto, de almorzar. ¿Este qué precio tiene? Este tiene un precio de 35 mil pesos. Y este tiene entonces un total de... 8 fresas. Claro que sí. Si yo digo, yo no como chocolate. ¿Se puede de pronto cambiar el topping, por ejemplo, no sé, alguna mermelada o bañarlo con algún otro producto? No, Daniela, solo manejamos chocolate. ¿Solo chocolate? Solo. Ajá, solo chocolate. Bueno, ¿cómo están haciendo con el tema de la cuarentena en esos momentos para enviar los productos, todo el protocolo de bioseguridad? Nosotros manejamos todo el protocolo de bioseguridad en cuestión de tapabocas, guantes, utilizando pues los químicos respectivos para hacer las desinfecciones y se llevan a domicilio a cada persona. Claro. Listo, vamos entonces a hacer ese regalito a nuestros televidentes porque claro que sí, este fue elaborado especialmente para ustedes, para premiar su fidelidad, para premiar y también incentivar que apoyemos a los emprendedores de nuestra ciudad. Así como el emprendimiento de ellos, hay muchas personas queriendo llegar a sus hogares. Así que la primera persona que sube una foto viendo Misión Posible, etiquetando a @freedom5538 y @telemedellín, pues se va a poder llevar estas delicias para su casa. O sea, si yo tuviera el celular en la mano ya estaría escribiendo, lo quiero para mí. Pero no solo eso, a las personas que nos etiqueten también les podemos regalar un ramito para que tengamos como momento, más. Entonces, a ver, la primera persona que nos escriba se va a llevar el ramo. Pero ojo, no es que les escriba por el interno, es que suba
una foto a su perfil, etiquete a Freedom y arroba Telemedellín. Exactamente. Y a las otras cuatro personas les vamos a dar un descuento en la cajita, que sería un 15% de descuento. Y las próximas cuatro personas se van a llevar un 15% de descuento en los productos. Estaría muy bien. Bueno, aquí estamos viendo entonces las redes sociales de ustedes, de los diferentes arreglos, porque aquí es solamente un abrebocas de lo que ustedes hacen. Tenemos entonces diferentes colores, amarillo, como ustedes lo decían. ¿Qué otros colores tenemos? Azul, amarillo, rojo, blanco. Bueno, y además del amor que le ponemos entonces a estos productos. Claro que sí. Bueno, Andrés, Sara, gracias por acompañarnos en nuestro programa. Gracias a ustedes, a nuestros televidentes, por hacer parte de nuestra familia. No se les olvide poner la alarma, porque ustedes tienen una cita con nosotros todos los días, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Feliz día.